Antes de nada, resaltar que, que es la, la primera oportunidad que tenemos de, de saludar a la nueva patrona mayor. Ya habíamos hablado en alguna ocasión por teléfono, eh, luego de la, de la renovación de las cofradías el pasado 28 de, de junio, y desearle, por supuesto, toda la suerte del mundo en su gestión, a ella y a su equipo, y, y la colaboración plena de. Por supuesto, la Consellería ya lo sabe y también de, de puertos de Galicia. Dicho lo cual, eh, añadir que estamos aquí porque eh, está ya eh, adjudicada la obra de reordenación de atraques, que estamos viendo ahora los planos aquí en el, en el puerto de Bayona, Reord obra de reordenación de atraques que eh, está financiada con fondos europeos, con fondos FEDER, fondos que tienen una, esa aplicación finalista, tienen un importe me parece que son de 348.000 euros para, la, para habilitar 95 nuevas plazas de, de amarre y eh, no solo eso, sino que también eh, la ejecución de la obra supondrá eh, desplazar alrededor de 30 metros el, el pantalán donde está la, la carabela hacia, hacia el sur. Y eh, lógicamente con esas 95 plazas de amarre, teniendo en cuenta que Puertos de Galicia tiene una lista de espera de, de 50 plazas, podemos dar, por un lado, eh, cabida o salida, o resolver esas solicitudes y por otra parte también, pues lógicamente tener un, un margen importante para, para nuevas eh, solicitudes que pueda haber. Y no solo eso, sino que también pretendemos eh, eh, eliminar eh, progresivamente o paulatinamente pues, fondeos que están en las inmediaciones para que eh, los, eh, las personas que, que tienen allí sus embarcaciones puedan tenerlas en unas condiciones de confortabilidad y de seguridad mayor en ese nuevo en ese nuevo pantalón. Es un proyecto que habíamos eh, consensuado. Eh, en los últimos años con, con el alcalde en diversas ocasiones. Se demoró fundamentalmente por temas de eh, definición del mismo, por temas de, de situación. Hay que contar con diversas eh, administraciones y departamentos de la propia Administración Autonómica y el, el, la definición final del proyecto, que es el que acabamos de mostrar en el plano, es el que da satisfacción a por supuesto, a Portos de Galicia, que decir del ayuntamiento, a la cofradía y, y también pues, eso, mantiene eh, lo que son las prescripciones de, de patrimonio de la Junta y de, y de medio ambiente. En consecuencia eh, podemos decir que eh, después del verano, porque ahora sería un momento por, por número de por actividad portuaria complejo, pero después del verano, en el mes de octubre se estará ya ejecutando la, las obras que yo calculo que por el tipo de obra que es, puede estar el plazo aproximado entre tres y cinco meses de ejecución, siempre también teniendo en cuenta las condiciones eh, meteorológicas. Y aparte de eso, ya que estamos aquí, estamos al lado de la estación marítima, aportaros un dato que es que eh, en el, durante el mes de julio la cifra de pasaje está alrededor de los mil, de las mil, de las mil personas que hicieron uso de, de la estación y de los servicios que aquí, se, que aquí se prestan. No está cerrado totalmente, pero bueno, es alrededor de esa cifra. Ahí operando tres empresas, que son Mar de Ons, Rías Gallegas y Navia. Y mmm, bueno, pues eh, digamos que nos merece una, una valoración positiva tanto el funcionamiento de la estación marítima, luego de la inversión que se había hecho, también alrededor de 350.000 euros en su momento, como, por supuesto, la, la comodidad que da a los, a los pasajeros y la comodidad que da a las propias empresas navieras a la hora de atenderlos, a la hora de centralizar la venta de billetes, la, la, la información que se, que se presta, etc. Si a eso le añadimos, que no tengo el dato preciso, pero bueno, hablando de datos también que en términos de mes de julio eh, más o menos estamos en las cifras de tránsitos del año pasado para los dos puertos deportivos, más o menos no os puedo precisar, en los próximos días lo haremos, lo estamos cerrando, teniendo en cuenta que el año pasado fue un año ciertamente importante desde el punto de vista de los tránsitos eh, en, la, en las instalaciones náuticas de, náuticas de, de Bayona, pues creo que... Eh, bueno, pues eh, desde el punto de vista de, de actividad económica creo que son unos buenos indicadores y, y queríamos, queríamos resaltarlo aquí. Puerto de Galicia ha cumplido con Bayona desde, desde hace ya muchos años. Se hizo una propuesta de, de plan que es Bahía de Bayona 2010-2015 y que se finaliza con esta actuación muy importante porque se va a mejorar el acceso a la cara de la Pinta y encima, como decía el presidente, pues se van a crear más plazas para, para la séptima lista, jubilados del mar eh, en unas condiciones mucho mejores. Y eh, eh, lo único que nos queda ahora de, de ese plan era ya la aprobación definitiva del plan especial del puerto que están ya con aprobación inicial, a la espera, como decía, de informes solo de patrimonio, que es el que nos falta, para hacer luego la aprobación provisional y la definitiva. Eh, desde luego tengo que agradecer a Portos de Galicia, a su presidente, eh, la alta sensibilidad que tienen con, con Bayona para agilizar todo, todo esto. El trámite administrativo sabemos que, que es garantista y por lo tanto eh, pues es hacer el proyecto, como decía, con informes, eh, que sabéis que nosotros la Carabela habíamos pedido la posibilidad de acercarla más al paseo, y precisamente porque Portos hizo sondeos a nivel de patrimonio y se encontró un pecio del siglo XVI donde iba a ir la Carabela, y por lo tanto no se pudo instalar ahí, hubo que volver a buscar la, la insta, el lugar adecuado por, por profundidad y demás. Y eh, luego el proceso del concurso es un concurso libre donde se presentan las empresas, se ven las ofertas y tal, y al final la adjudicación. Lógicamente tampoco en verano vamos a hacer el, la obra, vamos a esperar a acabar el verano para hacer ya todo esto y que no afecte ni, ni al, a la actividad de pesquera ni tampoco a la actividad de visitantes en, en la carabela pinta. Por nuestra parte nos parece bien todas aquellas eh, acometidas que se hagan para mejorar las, las condiciones, sea de marineros o en este caso de, de un colectivo de, de, de jubilados o marineros o deportivos, porque después de todo tenemos que, que convivir en un mismo espacio y oye cuanto más cómodos estemos todos y mejor funcionen las cosas, pues lógicamente mejor para todos y nos, nos parece bien pues esta obra y, y referente a, a nuestra relación con, con puertos de Galicia. Eh, me consta que ha sido siempre buena. por supuesto, vamos a seguir en la misma línea y, y siempre la verdad es que nosotros aquí en la cofradía siempre hemos eh, obtenido plena colaboración con el presidente y de puertos de galicia. Y, y de momento, y así vamos a seguir, solo podemos hablar bien <laughs> del presidente <laughs> y darle las gracias. y nada más.